Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Bienvenidos a esta presentación. Muchas gracias por su asistencia. A continuación, los vamos a dejar con la profesora Giovanna Camiche Segarra, directora e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesora del Departamento de Economía de la misma Casa de Estudios, para que haga las palabras de apertura de este conversatorio. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Quisiera darles la bienvenida a todos a la novena conferencia sobre los 50 años del CIUB, titulada Importancia de la tecnología para enfrentar los cambios mundiales. Esta conferencia ha sido organizada por el Área de Tecnologías de la Información e Innovación, que es una de las 11 áreas de investigación de nuestro centro. Esta área fue creada en el año 2018 en el CIUB. Luego de varios años de contar con profesores e investigadores del campo de la ingeniería que habían estado trabajando en temas de vanguardia para la aplicación de la tecnología en la mejor toma de decisiones. Cuando uno revisa la lista de proyectos de investigación y publicaciones de los investigadores del área, observa que sus intereses son diversos, pero siempre apuntan a contribuir a mejorar procesos que permitan lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos, tanto privados como públicos. Como ejemplo, tenemos que se han realizado investigaciones relativas a la aplicación de la tecnología para la optimización de las cadenas de gestión del sector pesquero, de la logística urbana para temas de carga y eficiencia en el uso de los contenedores, en temas de comercio minorista, en la gestión de bienes y servicios en situaciones de desastre, en la aplicación de Big Data, entre otros. Estas investigaciones son muy importantes porque contribuyen al conocimiento, pero también porque permiten tener evidencia que es útil para que los tomadores de decisión en el sector privado, así como en las instituciones públicas, puedan sustentar los cambios que requieren hacer en sus procesos internos. Creemos firmemente que el trabajo de la academia en general y de la investigación en particular es justamente ese, contribuir a que en el país se tomen decisiones informadas y más eficientes. Nuestros profesores participan en distintas redes de investigación, lo cual permite difundir y perfeccionar los resultados de las investigaciones realizadas, así como participar en concursos de investigación a nivel nacional e internacional. En particular, varios de los investigadores del área han participado y han resultado ganadores de los concursos de investigación organizados por el CONCITEC. A nosotros nos llena de orgullo estas participaciones, porque con la difusión de nuestros resultados no solo se contribuye al conocimiento como tal, sino que también se contribuye a responder a las necesidades de investigación del país, que son las líneas temáticas propuestas por el CONCITEC. Estamos en un mundo y en un entorno económico, social y ambiental que evoluciona minuto a minuto, donde a todos nosotros nos toca conocer dichos cambios y adaptarnos, con lo cual es importante tener a la tecnología como un aliado que nos ayude en dicho proceso de adaptación. Es por ello que contar con un área de tecnologías de la información e innovación en el CIUB es de inmenso valor para la universidad y para el Perú en general, porque permite proponer, conocer y desarrollar nuevos temas sobre gestión, implementación y uso de tecnología, lo cual contribuye, desde nuestra perspectiva, al desarrollo del país. Creo que las presentaciones que hoy tendremos la satisfacción de escuchar nos servirán no solo para conocer más de cerca el trabajo de los investigadores del área de tecnologías de la información e innovación del CIUB, sino también para aprender y comprender distintos espacios de aplicación de la tecnología. Muchísimas gracias nuevamente por estar presentes el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. A continuación, vamos a tener la primera presentación que la va a brindar Ana Luna, actualmente vicedecana de la carrera de Ingeniería Empresarial de la Universidad del Pacífico. Ana también es investigadora del Centro de Investigación CIUB y profesora del Departamento Académico de Ingeniería. Ana es doctora y licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires. En el campo de investigación ha trabajado en División de Láseres Sólidos en el DEILAB, sede del CONICET. Ana va a presentar el siguiente tema: oportunidades para las pequeñas unidades productoras de papa
frente a los desafíos de la reactivación económica en el contexto de la COVID-19, un enfoque multidimensional de la agricultura. Adelante, Ana. Muchas gracias, Luciana. Bueno, gracias a todos los presentes, gracias a todos los que están desde el Zoom. Así que, bueno, espero que les guste mi presentación. Ahorita la voy a proyectar. Okay, muchas gracias a todos nuevamente. Y la presentación que voy a dar hoy en realidad es parte de todo un grupo de investigación. Ahora les voy a mostrar a los integrantes. El título, como bien dijo Luciano, es Oportunidades para las pequeñas unidades productoras de papa frente a los desafíos de la reactivación económica en el contexto de la COVID-19, un enfoque multidimensional. Este es el grupo de investigación con el que estamos actualmente trabajando. Yo soy co-investigadora de este grupo, el coordinador es el profesor Mario Chong, que está aquí presente, y tenemos a dos asistentes de investigación, a Diana Llanos, que ya hizo su maestría y está trabajando con nosotros en la confección de los papers y en la elaboración de encuestas, y Paolo López, que es actualmente un alumno de pregrado que está haciendo su tesis de investigación asesorado por Mario Chong. Este trabajo que empezamos a hacer a fines del año pasado ha tenido varias presentaciones en distintos congresos y en cada uno de ellos fuimos presentando algunos resultados preliminares. El primero de ellos fue en abril de este año en el POMS en Florida, el segundo fue en el MIT, el tercero fue en Colombia y el último fue de formato virtual para una universidad de Aston Business School en Inglaterra. Todo este trabajo que venimos haciendo ha sido subvencionado por el CONCITEC y la segunda etapa, que son los planes a futuro que tenemos para esta mitad de año que nos queda, está subvencionado por uno de los concursos del Vicerrectorado de Investigación dentro de la Universidad del Pacífico. Tenemos la colaboración del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, que es CITEPAPA, con ayuda de la directora, que es Ofelia Obregón. En esta presentación, la agenda es la siguiente. Primero voy a introducir el tema, luego voy a dar una revisión literaria, les voy a contar la metodología que estamos llevando a cabo, les voy a mostrar algunos resultados y por último las conclusiones. Ya nuestro grupo, y por qué empezamos a gestionar este trabajo de investigación, es porque estábamos bastante preocupados por el grupo más vulnerable dentro de la cadena de valor de los productores de papa. En particular, eran los agricultores que tenían, o que toda su familia estaba dedicada a la cosecha y producción del tubérculo que es la papa. ¿Sí? Ellos eran los más perjudicados a nivel de vulnerabilidad alimentaria, y entonces la pregunta era cómo podemos desde la ciencia y tecnología ayudar o colaborar con estas familias. Todos hemos vivido el surgimiento de la pandemia en el año 2020, en marzo, y solo para dar un número, 4.2 millones de personas fueron afectadas solo en el Perú por la situación de vulnerabilidad alimentaria. Entonces, realmente esa fue nuestra motivación para poder colaborar con las familias productoras de papa. Aquí vemos una imagen en la cual surgió una segunda pregunta que era bastante crítica a la hora de poder ver cómo podemos aportar desde la academia. Y la realidad es que si uno analiza la cadena de valor desde el origen hasta el mayorista, lo que se tiene en cuenta es un número que llama mucho la atención, que cada persona tiene o genera 223 kilos anuales de desperdicio, de merma en el tubérculo. Realmente este es un número que si uno lo tiene en cuenta con la sostenibilidad, están totalmente disjuntos, no van de la mano. Entonces hay que tener en cuenta este número para poder ver y justamente ayudar a estas familias productoras qué se hace con esa merma, con ese desperdicio, y por qué desde el origen y no desde la última milla, que son trabajos que ya han sido hechos. En esta pantalla
pueden ver distintas imágenes desde los productores de guanuco hasta el embalaje y hasta la logística. Pero si uno quiere cuantificar un poco y saber de qué números estamos hablando, en el Perú tenemos solamente una producción de 12.8 millones de toneladas de alimentos anuales. O sea, es un número a considerar. Pero si de ese número obtenemos el porcentaje de merma o de desperdicios que se generan, tenemos un 40%. Y solo son de tubérculos que se están desperdiciando. Ahora, ¿en qué parte del eslabón uno debería preguntarse dónde está el gran problema? Y no hay una sola etapa en la cual se genere una mayor producción de merma. En cada una de ellas hay. Pero obviamente los más perjudicados son los productores. De fuentes del Minagri nos han dicho que si uno evalúa en tres etapas, la siembra y cosecha, el acopio y transporte y la comercialización, esa cadena de valor se puede dar en números. O sea, se puede visualizar y se puede contabilizar cuál es la merma generada en cada una de ellas. En la primera eslabón, que es la siembra y la cosecha, tenemos un 28% de pérdidas. En la parte de acopio y transporte, que va desde la siembra y la cosecha por una logística hasta la acopio y transporte, hay otro 22%. Ahí ya tenemos un número que casi llega a ese casi 50% del que estábamos hablando al iniciar la charla. Entonces, realmente debe llamar la atención. No es un número que debe quedar como una cifra solamente, sino ver cómo podemos ayudar, colaborar a estos pequeños productores. ¿Sí? Nuestra región de estudio es Huánuco. ¿Y por qué Huánuco? Porque es la que contribuye en casi un 19-20% a llevar todos los tubérculos hasta el mercado, al mercado de Santa Anita, que es el más importante en Lima. ¿Sí? Si tomamos la zona de Huánuco, Junín y Lima, lo que anualmente se transporta desde esa zona hasta el mercado son casi 623 mil toneladas. ¿Sí? Así que estamos hablando de un número también considerable de gente que trabaja en este rubro. Esta es una foto bastante llamativa y me gustaría que, quizás al principio uno no se da cuenta, pero hay varios puntos que deberían llamar la atención. El primero es el empaque, el tipo de empaque. Acá estamos considerando bolsas que en general son transportadas entre 100 kilos. Eso va en contra de lo que la ley dice. La ley dice deben ser empaques de no más de 50 si es hombre para trasladarlo y si es mujer de 25. No solo es la cantidad, sino es el color de ese empaque. Si ven la parte de adelante, son bolsas, algunas de polietileno, otras de otro material, incluso de plástico, pero son colores oscuros. ¿Sí? Y atrás se ve como si fuesen redes, colores naranja. O sea, no hay una unificación, no hay un criterio, sino que se los va separando por productor. Y aquí, los que somos físicos, sabemos que el color juega un papel primordial a la hora de la absorción y la transmisión del calor. Y no solo eso, sino que además la oxigenación también es importante. Idealmente uno, en este tipo de productos, se requiere de un 20-22% de oxígeno y un 78% de nitrógeno. ¿Para qué? Para que la conversión a dióxido de carbono sea lo más viable posible para la perdurabilidad del producto. Esto no pasa aquí. ¿Sí? Y no hay estudios sobre este punto en particular. ¿Cuáles son los porcentajes de los que estamos hablando y por qué nos interesamos no en la última milla, sino en el productor? Algunos numeritos son los siguientes. El productor, el agricultor no llega a ganar ni siquiera el 1%. De toda la ganancia cuando se vende un tubérculo. El mayorista llega a casi un 3.6%. Y el minorista es el que se queda con el mayor porcentaje de ganancia, que es un 75%. Ya, aquí, esta foto quiero también mostrarles, ella es Celpia en el mercado de Santa Anita, de Citepapa, y nos estaba ayudando a la convocatoria para que todos los productores, que todos los vendedores
puedan llenar esta encuesta. Por una cuestión de confianza, es importante que ella estuviese presente. Entonces, si vemos que el agricultor ni siquiera llega al 1% de ganancia y el minorista llega casi un 65%, la distribución obviamente no es la deseable. ¿Ah? Y si hablamos de precios, ¿sí? La papa en el origen tiene un costo de 0.2 dólares. El transporte por kilo es de 0.05. En el mercado de Santa Anita, estamos hablando de precios en dólares, es de 0.28. Y los supermercados que hacen una selección y un filtro determinado también, pueden rondar entre 1.13 o 1.9. ¿Ya? Aquí vemos nuevamente que entre el primer eslabón y el último hay una gran desigualdad. Entonces, ¿cuál fue la metodología de nuestro trabajo? En principio, comprender la cadena de suministro, luego identificar los problemas y costos y proponer mejoras para los agricultores. Entonces, no nos hemos quedado solamente en el mercado de Santa Anita, hemos conversado, hemos tenido bastante relaciones con los productores de Huánuco y con los minoristas también. Elegimos, como les comenté antes, el mercado de Santa Anita porque es el que diariamente recibe 9.500 toneladas de productos alimenticios y de ese total el 30% corresponde solo a la papa. Es el producto que estamos estudiando. Aquí vemos una de las primeras encuestas que les hicimos, está Sergio también en una de las imágenes, llegamos a poder entrevistar a casi el 50% de los comerciantes y llevó 8 días de actividad. Solamente se hace en el turno mañana porque en el turno noche se dedican a hacer otras actividades y no va a haber convocatoria deseada como la que pretendía. Y también están los encuestadores, si ustedes se fijan, tienen un polo blanco y teníamos ayuda de EMSA también. Algunos de los datos que les quería comentar son los siguientes. Elegimos Huánuco, ¿y por qué? Porque si ustedes se fijan en el primer gráfico de barras, llega casi a un 21% de la producción de papa que llega hasta Santa Anita. ¿Sí? Entre Huánuco, Junín y Ayacucho son las que mayor proveen al mercado de Santa Anita. Ahora, ¿un mismo comerciante se provee de uno solo? No, generalmente va entre 1 y 10. ¿Sí? Por eso vemos el segundo gráfico de barras, que acá tiene un 89%, que no eligen un solo proveedor, sino ellos van eligiendo según determinados requisitos. Las compras que suelen hacer cada uno de estos comerciantes llegan a tener un promedio de hasta 400 toneladas al mes. Y el tipo de clientes que tienen en el mercado de Santa Anita básicamente son minoristas o público general. ¿Sí? No, los otros tienen muy poca contribución a la generación a la compra de este producto dentro del mercado. Ahora, algo que nos llamó también la atención es lo siguiente. Si bien el precio del tubérculo se mantuvo estable durante la pandemia y actualmente, la sensación que tienen todos los vendedores dentro del mercado, los comerciantes dentro del mercado de Santa Anita, es que la venta ha bajado notoriamente. Y eso llega a un 57%. Y esa preocupación ronda y se vive dentro del mercado. ¿Y a cómo entonces asociamos las pérdidas que les mencioné con esa sensación que tienen estos vendedores en el mercado de Santa Anita? Cuando les preguntamos si realmente querían o estaban interesados en participar en un proyecto para reducir la merma, un cuarto de los entrevistados dijeron que sí, es poco. Realmente llama la atención también ese número, ¿no? Y sobre todo sabiendo que el nivel de merma asciende un 5% del total de papas que se hacían en el mercado de Santa Anita. Y cuando vimos que antes en los productores eran 28 en la cosecha y la siembra y un 22 cuando pasábamos a la logística. Entonces, ¿de qué se trata esto de la merma? Parte es por un tema de daños físicos en el transporte, entonces cuando llegan al mercado o tienen huequitos o tienen las raíces ya a la vista y eso no se acepta, y parte es porque llegan podridas. Y
el tema de los sacos y la cantidad de papas que hay en cada uno juega un papel también muy importante, porque la presión de las de abajo no es la misma que las de arriba, la forma del empaque, el color, la oxigenación, la emisión de dióxido de carbono, no está siendo considerada. Dentro del mercado, solo hay un 12% que selecciona la papa una vez que le llega a su puesto. El 88% no lo hace, con lo cual allí tenemos en total un 58% de papas que terminan siendo botadas. ¿Y cuáles son nuestras conclusiones a partir de estas primeras investigaciones que hicimos, de estas encuestas? Es que hay algo muy importante que podemos hacer, que es generar un modelo para incrementar las utilidades de los agricultores. Y esto tiene que ser basado en indicadores. Esos indicadores están saliendo de la encuesta, están saliendo de un modelo teórico, y la idea es presentar un prototipo de packaging que considere estas variables que les mencioné. Sea transmisión de calor, absorción, la generación de dióxido de carbono para disminuirla y generar una mayor durabilidad, y la gestión de la merma. Entonces, el foco fundamental es tomar toda la cadena de valor de la papa, desde los productores hasta el mayorista, y ver cómo distribuir mejor esas ganancias que vimos que realmente alarmaban frente a los porcentajes que les mostré. Entonces, esto yo les quería mostrar lo mejor que conseguimos hasta ahora de empaque. ¿Sí? Ahora se los voy a pasar. Este es uno de ellos donde ustedes pueden ver los agujeritos, ahora se los paso, ¿sí? Y colores variados. Si bien el tema de la oxigenación está acá siendo considerado, los colores y el material no. ¿Ya? Entonces aquí es donde justamente estamos trabajando con espectrómetros, con las microperforadoras láser que tenemos en el laboratorio, y diseñando la mejor opción para que les haga llegar desde el agricultor, para que la ganancia comience ahí. Eso es todo. Les quiero pasar ahí. Gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación, vamos a tener la segunda presentación. El tema es comercio minorista, logística y adopción tecnológica para su desarrollo. El caso de las bodegas de Lima Metropolitana. La presentación está a cargo de Cristian Libaque, quien es investigador del Centro de Investigación SIU, profesor del Departamento Académico de Ingeniería de la Universidad del Pacífico, es PhD y máster en gestión de tecnologías de la información por el Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, de Corea del Sur, e ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Nacional de Ingeniería. Por favor, Cristian. Buenas tardes con todos. Gracias por asistir a esta presentación. El día de hoy voy a compartir parte de una investigación que venimos desarrollando con algunos colegas. El tema se centra básicamente en la adopción de tecnologías en la cadena, en el sector minorista o retail, en las bodegas específicamente de la ciudad de Lima. Esta investigación la hemos desarrollado junto con Claudio Ortega, Michelle Rodríguez y Mario Chong. Y voy a explicar un poco de qué se trata. Es indudable que el despegue tecnológico ha originado nuevos servicios financieros. ¿No? Las transacciones virtuales han crecido un 14% en 2018-2019, esto es antes de la pandemia. Luego de la pandemia, esto aún ha incrementado más. Las billeteras digitales específicamente han sido una tendencia durante el 2020 debido a las restricciones que se impuso el COVID, las restricciones de movilidad. Y es así que el 19% del comercio electrónico durante el 2021 en Latinoamérica correspondía a billeteras digitales. ¿Ok? Entonces, este estudio se centra en el uso de billeteras digitales por parte de los bodegueros. A pesar de este crecimiento, en Perú, únicamente el 10% de transacciones en el punto de venta final
sucede a través de billeteras digitales. 32% de los usuarios han incrementado su uso, pero aún hay un 42% que nunca ha usado estos servicios. Por lo tanto, hay aún un gap que cubrir. Sobre todo cuando vemos el caso de tiendas en general, bodegas en específico, donde si a pesar que hay 535 mil bodegas en el canal tradicional que representan el mayor market share, 75%, sobre 25% de lo que representa el canal moderno, es decir, supermercados, etc. ¿Okay? Solamente 14% de las bodegas aceptan pagos con billeteras digitales. ¿Ok? Y este gap es algo que nos ha llamado la atención y que estamos intentando ver qué factores podríamos modificar o atender para que la adopción de estas billeteras digitales sea mayor. ¿Ok? Una de las principales barreras de adopción puede ser que la mayoría o todas las billeteras digitales, al menos las principales, en Perú son basadas en banca. Quiere decir que para usar esta billetera digital necesita la persona tener una cuenta en el banco. El porcentaje de bancarización en Perú no es muy alto, 51.9%, y eso podría estar explicando esta baja de adopción. En Perú hay cerca de 12 millones de usuarios de billeteras digitales, los cuales están distribuidos en cuatro principales proveedores. Yape, que tiene aproximadamente el 50%, Plin, un 25%, y el resto dividido entre BIM y TUM, y otras billeteras. No, pero estas son las cuatro principales. Y otra característica técnica, ¿no?, de estas billeteras es que no hay interoperabilidad. Quiere decir que yo, usuario de Yape, no puedo transferir dinero a un usuario de Plin y él no puede transferirme a mí como usuario de Yape. Entonces, la falta de interoperabilidad lo que hace es que estos 12 millones de usuarios se conviertan en subredes, ¿ok? De menor tamaño y, por lo tanto, sea también un impedimento para seguir creciendo. Ahora, ¿por qué es importante impulsar el tema de billeteras digitales? Bueno, durante la pandemia es obvio que el distanciamiento social ha sido la principal motivo de que las personas lo utilicemos. Es importante para mantener la distancia social en eventos como este. Imagínense durante pandemia, cuando el gobierno, así acá en Perú como en muchos otros países, dispuso de bonos para ayudar a las personas que más lo necesitaban. ¿Cómo se distribuyeron los bonos? A través del banco, canales físicos. Resultado, grandes colas, aglomeramiento, exposición al COVID. ¿Ok? Pero ¿qué tal si tuviésemos este sistema de billeteras digitales? Bonos virtuales, personas utilizando estos bonos en las bodegas, sin tener que convertirlo a dinero físico incluso. ¿Ok? Para los bodegueros también es importante, porque les puede permitir acceder a más servicios financieros. ¿Ok? Y es por ello que es importante ver o tratar de motivar o impulsar la adopción de estas plataformas digitales. Y en ese sentido es que este estudio propone que la billetera digital, a diferencia de estudios pasados que han tratado la billetera digital como la opción del usuario final, debería ser vista como una plataforma de dos lados, donde hay dos tipos de clientes o dos tipos de usuarios. Está el cliente, el usuario final, pero también están los vendedores. Tal cual el sistema de tarjetas de crédito. Por más que usuarios tengan la tarjeta de crédito, si no hay tiendas que acepten este medio de pago, va a ser un impedimento para seguir creciendo. Entonces, hay que entender el uso de esta tecnología en ese sentido. Y cuando solo nos enfocamos en un lado de la plataforma, estamos viendo solamente parte del problema a estudiar. Entonces, la pregunta de investigación de este trabajo se centró no en los clientes, que la literatura ya es
un poco extensa y hay estudios al respecto. Este estudio se está centrando en los vendedores, con un enfoque, nuevamente, de una plataforma de dos lados y cómo esto puede generar el uso o evitar el uso de esta tecnología. Ok, entonces la pregunta era, factores, ¿cuáles son los factores que llevan a los bodegueros a usar billeteras digitales? Para poder plantear el modelo de investigación, este trabajo ¿no? se basó en literatura, mucha proveniente de la economía, y es un punto también para entender que los campos de conocimiento se pueden apoyar unos al otro para entender fenómenos, ¿no? Las externalidades de red, por ejemplo, que es un concepto que nos lleva a que en una red es más valiosa cuando hay más usuarios, como es el caso de las billeteras digitales. Mientras más usuarios hay, mientras más opciones de usarla hay, le da más valor. En la plataforma de dos lados, entender que el uso de billeteras digitales no es únicamente el usuario, sino también el vendedor, para que haya una mayor interacción entre estos dos lados y podemos, ¿no?, motivar el uso de estas plataformas. Ok, en este sentido, tenemos, o la literatura propone, ¿no?, un efecto intra-site o dentro de su lado, del lado del cliente y del lado del vendedor, pero también un efecto inter-site. ¿Ok? Cuando el bodeguero se siente motivado a usar esta tecnología porque hay un grupo de clientes que lo piden. Y no solamente por los beneficios que le otorga a él, sino también a los beneficios que le puede otorgar a su cliente. Y esta parte, ¿no?, esta parte es la que no se ha estudiado mucho. O no se ha estudiado, no hemos encontrado por lo menos estudios que planteen, digamos, el modelo de adopción tecnológica considerando ambos lados de la plataforma. Ok, entonces, de la literatura hemos visto conveniente incluir algunos conceptos como las externalidades de red, que en el modelo ha sido medido por el tamaño de la red o el número de clientes con los cuales el bodeguero podría interactuar. El intra-site effect, o el efecto de dentro de la plataforma, se ha sido medido por los beneficios para los vendedores. Ojo, como el estudio está enfocado en los vendedores, el intra-site effect se refiere a los beneficios que le representa el uso de la plataforma a los vendedores específicamente. Mientras que el inter-site effect, o el efecto entre lados de la plataforma, ha sido medido por los beneficios para los clientes. ¿Ok? Y algo que nos resultó interesante ver es cuál de los dos efectos podría tener mayor impacto. El inter-site o el intra-site es que los bodegueros utilizan la tecnología porque les ofrecen un mayor valor a los clientes, o porque se pueden beneficiar ellos con el uso de la misma. Aparte de estas variables, hicimos un estudio piloto, un estudio preliminar, en el cual se hizo entrevistas con preguntas abiertas a los bodegueros para detectar algún otro concepto que sea importante, al menos en el contexto peruano. Y uno de ellos fue el tema de la disponibilidad. Muchos de los bodegueros manifestaron su inconformidad con que las plataformas como esta se caen enseguida, ¿no? Dejan de operar y por lo tanto les impiden utilizarlas. Y otro punto importante, dado el contexto, era el distanciamiento, el beneficio de estar distanciado durante el cobro, que ha sido un factor importante. Y hay que ver si este factor más bien perdura en el tiempo o ha sido algo mucho más temporal. ¿Ok? Entonces, este modelo, entiéndase que de donde parte la flecha es una variable que impacta a otra, y a donde llega la flecha es la variable que recibe el impacto. ¿Ok? Entonces, este modelo se sustenta en la parte teórica, donde dice que los elementos del contexto, la evaluación de un sistema, va a generar que un usuario perciba más o menos beneficios, el resultado del uso de la tecnología.
Y finalmente estos resultados me van a llevar a mí como usuario a decidir si lo uso o no. ¿Ok? Entonces, esta relación entre variables se llevó a cabo, ¿no? Ya la parte metodológica, fuimos a levantar encuestas entre febrero y marzo de 2022 a través, bueno, de encuestas, y llegamos a tener una muestra más o menos interesante de 550 bodegas. Es una muestra, bueno, desde un punto de vista estadístico, es una muestra, digamos, que satisface las necesidades de la técnica y también no es tan pequeña, ¿no? Es una muestra interesante. Ahora, la muestra mayoritariamente usaba Yape como billetera digital principal. ¿Ok? Acá, para estandarizar un poco el concepto del levantamiento de datos y las encuestas, lo que pedimos es que los bodegueros piensen en la billetera digital que usan más para poder responder las encuestas. Y la que más usaban es Yape, con 97%, y en menor medida Plin y otras billeteras digitales, ¿no? Lo que también muestra el posicionamiento que tiene Yape dentro del mercado peruano. Para ver los resultados y para discutir, he utilizado colores para hacerlo de forma más sencilla. Todas las líneas en rojo indican un impacto esperado, de acuerdo a lo que hemos esperado. Es decir, mientras más sea la externalidad de red, los beneficios que van a ser percibidos por el usuario van a ser mayores. Mientras más personas pueda alcanzar, mientras más personas pueda interactuar con las plataformas tecnológicas, los beneficios van a ser mayores. ¿Ok? Mientras el servicio esté más disponible, los beneficios van a ser mayores. Y finalmente esto van a llevar a una intención de uso. En color azul he marcado un impacto que ha sido importante, pero en sentido contrario a lo que habíamos esperado. Esperábamos que a mayor cantidad de personas que utilizan la misma app, la intención de uso sea mayor. Sin embargo, la data sugiere que tiene un efecto negativo. Y ahora voy a explicar un poco cuál es nuestra hipótesis al respecto. El beneficio de distanciamiento, al contrario, ya no tiene impacto. Ha salido que no tiene ningún efecto en la intención de uso. Entonces, dos resultados interesantes de acá es que el tema del distanciamiento, si bien ha sido un factor importante en años pasados, ya lo está dejando de hacer, ha sido un factor temporal. Y por lo tanto, ya no es un factor en el cual nos podemos apoyar de acá en futuro para seguir impulsando el uso de estas tecnologías. En el caso de la externalidad de red, debe entenderse como que los bodegueros no lo han hecho de forma voluntaria. No ha sido un caso en el cual el número de clientes que usan la tecnología los ha obligado a usarla. Y en un contexto cuando el usuario es obligado a usar una tecnología, en vez de tener un impacto, digamos, positivo, es un impacto negativo. Sin embargo, hay que resaltar que la importancia de la externalidad de red es más un impacto a través de los beneficios. ¿Okay? Mientras más personas utilicen la plataforma, los beneficios para el cliente, el beneficio percibido en bodeguero para ellos mismos y para los clientes va a ser mayor. Y el efecto a través de estos beneficios supera al efecto negativo que habíamos encontrado, que era directo. Ok, entonces, el segundo caso, la disponibilidad también juega un papel importante. Ok, y podría ser que un potencial usuario deje usar la plataforma. Entonces, la disponibilidad es un tema también que deben revisar y deben cuidar los proveedores para poder seguir incrementando su número de usuarios. En el caso de los beneficios, vemos que ambos son importantes. Ambos juegan un rol, lo cual también refuerza la hipótesis de que el uso de estas plataformas debe verse como una plataforma de dos lados y no solamente enfocarse en uno de los lados para entender la adopción de la tecnología. El beneficio de distanciamiento no ha tenido impacto en este caso. Debo precisar que con datos
más antiguos del año 2021 sí han habido estudios que han encontrado impacto, lo cual sugeriría que el beneficio, el tema del COVID ha sido algo temporal que ha impulsado el uso de las tecnologías hasta cierto punto, pero más de eso ya no va a impulsarlo. Y ahora toca que el gobierno y los proveedores hagan esfuerzos no estratégicos para que sigan usando y siga incrementando el uso de esta tecnología. Ok, estos gráficos, para que se entiendan de forma sencilla, se ha separado la muestra en dos partes, una con bodegas que operan en áreas de niveles socioeconómicos altos o medianamente altos, y otro grupo en aquellas bodegas que operan en áreas más bien de niveles socioeconómicos medios a bajos. Okay, hemos encontrado una principal diferencia, y no es muy importante leer, digamos, la parte estadística del gráfico, pero en los grupos altos se ha visto que el impacto de los beneficios del cliente juega un rol más importante. Okay, lo cual hace sentido porque los clientes en estos niveles son más clientes los que usan este tipo de billeteras digitales. En cambio, en las bodegas del grupo L, ambos beneficios juegan un rol a la par. Hay un balance mayor entre ambos beneficios, lo cual sugiere también dentro de las recomendaciones que las estrategias tienen que ser diferenciadas para poder impulsar el uso de estas tecnologías. Entonces, en el grupo, digamos, de un nivel socioeconómico mayor, los beneficios del cliente importan más. Son los que jalan más al bodeguero a utilizar la tecnología, mientras que en contextos de nivel socioeconómico medio es más bien un balance entre ambos beneficios. ¿Okay? Siendo, nuevamente, sugiriendo que las estrategias deberían ser diferenciadas. ¿Okay? Algunas estadísticas adicionales. Antes de la pandemia, solamente 15% utilizaba la billetera digital, okay, el 84% de la muestra no la utilizaba, sugiriendo nuevamente que la pandemia ha sido un catalizador del uso de esta tecnología. El tema de interoperabilidad, también vemos que si mejoraría la satisfacción con con la herramienta, va a mejorar. Por lo tanto, es un tema que no deben dejar de lado los operadores ni tampoco el gobierno. En el caso de la cuenta bancaria, tampoco hemos visto mucha diferencia. Parece que el tema de la bancarización, si bien es cierto, es un limitante, pero tampoco restringe a aquellos que tienen a utilizarla. No les la satisfacción, si no tuviesen que agregar su cuenta bancaria, no varía mucho. Comparado con este contexto que sí requiere asociarla. Entonces, el tema de bancarización parece no ser del todo un problema. ¿Ok? Y en base a estos resultados, algunas recomendaciones que propone el estudio y plantea también alguna propuesta de política pública es, en líneas generales, mejorar la disponibilidad, ¿no? Para los proveedores, mejorar la disponibilidad que permita una mayor escalabilidad. Cloud, no sé si sería una respuesta, eso se tendría que investigar un poco más. Pero lo que necesitan los operadores es tener sistemas escalables que puedan atender al tráfico de usuarios de forma conveniente. Deben trabajar de la mano con el gobierno para alcanzar la interoperabilidad. Okay, deben ser socios estratégicos en este proceso, donde el gobierno debería apuntar a alcanzar una interoperabilidad entre servicios. Y para aumentar los usuarios, los proveedores de las billeteras digitales deberían apuntar a tener estrategias diferenciadas de acuerdo al sector, enfocándose en los bodegueros con cierta estrategia en los sectores de esos niveles socioeconómicos más altos y con algunas diferencias en otros sectores. Okay. Deben trabajar en diversificar los servicios, ¿no? Para poder proveer mayor beneficio. Lo que se recomienda es que apunten a tener
¿no? Con el gobierno, por ejemplo, pago impuestos a través de billeteras digitales, pago en servicios públicos masivos a través de billeteras digitales, microahorros y muchos otros servicios que permitan incrementar los beneficios y, por lo tanto, el uso de estos servicios. El gobierno debe actuar no solamente en el tema de infraestructura, que es lo que ha venido trabajando años pasados, sino también en temas de nuevos servicios y, lo que es más importante también, las habilidades de los usuarios para utilizar esta tecnología y así atacar en las tres aristas que implica un problema de falta de adopción tecnológica. Ok, y finalmente se debe establecer las bases para un open banking, incluyendo otros actores. Entonces, esto es importante y es, digamos, la base para continuar con estudios un poco más profundos al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. A continuación, vamos con la tercera presentación, que está a cargo del profesor Álvaro Talavera. Álvaro es profesor asociado del Departamento Académico de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico y es investigador del CIUP, de la misma casa de estudios. Álvaro es PhD de Ingeniería Eléctrica por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil, con especialidad en el área de Teoría de Control y Optimización. La charla que va a dar el profesor Talavera es Inteligencia Artificial Aplicada a Escenarios de Riesgo por heladas y friajes. Adelante, Álvaro. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo y su asistencia. Es una presentación en que vamos a tocar varios puntos. Vamos a utilizar varias técnicas tanto de Machine Learning como de Inteligencia Artificial aplicadas a estos temas de heladas y frías. Alguna información, una motivación, cuando hice el Zoom, sobre este tema es que aproximadamente 7 millones de peruanos son los más vulnerables ante bajas temperaturas. Esto desde hace un año ya creció. Hay 182 fallecidos por friajes y heladas en el Perú. ¿Quiénes son los más afectados? Menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, gestantes. Y bueno, nosotros sabemos que estas noticias de estos daños, tanto de friajes y de heladas, son todos los años, ¿no? Eso sucede en el mismo lugar hace muchos años y los impactos, es que lo peor de todo, siguen siendo casi los mismos. ¿Qué es helada? Este trabajo, enfocarse más a heladas, produce cuando la temperatura ambiente desciende a 0 grados o más por largo tiempo. Un friaje dura menos tiempo y frecuentemente es por la Amazonía. ¿Ok? Pero aparte de esta afectación, también afecta a la agricultura, afecta a la ganadería, afecta a vivienda. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una institución que voy a hablar ahora, que es el CENEPRED, ¿no? Y ellos se encargan de proporcionar mapas de riesgo, por ejemplo, para cada una de estas áreas, tanto sea para salud, tanto sea para educación, etc. Y acá venimos con el CENEPRED. ¿Qué es el CENEPRED? Es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres. Hace algunos años fui a su oficina, justo con el profesor Rojas, que conocía en esa época al director, y fui a su laboratorio. Tienen mucha data, tienen mucha información disponible de manera gratuita. Es más, por la misma página web tienen un sistema en donde se ven esos mapas, ¿no? Esa data. La data que ellos manejan es por distrito. ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Qué es lo que recomienda tanto la Oficina de Desastres, ¿no? de las Naciones Unidas, tanto INDECI y por ende CENEPRED, ¿no? Que las actividades y las respuestas humanitarias deben seguir, ¿sí? Pero no necesariamente es una más, no actualmente,
actualmente se están promocionando, bueno, actualmente ya hace unos años atrás, unos 5 o 10 años atrás, esto, estrategias de reducción utilizando riesgo, las medidas de riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Ambas tienen que ir de la mano. En esta segunda estrategia es un poco más, más proactiva, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué hace CNPR? Ellos, como comenté antes, ellos tienen una metodología basada en escenarios de riesgos. Hacen mapas de riesgos para que ayude y dé soporte a la toma de decisiones. Esta palabra es fundamental, ¿no? Esta frase. Apoyo a la toma de decisiones. Eso tiene que ver bien a nuestra carrera, ¿no? Especialmente a la carrera de ingeniería de información, ¿no? Trabajamos con algoritmos que dan soporte a la toma de decisiones. ¿Cuál es el objetivo? Para aterrizar un poco el tema, vamos a proponer una metodología, digamos, alterna, ¿ya? Que es generar perfiles de clúster y escenarios de vulnerabilidad frente a las heladas. ¿Para qué? Para que también dé soporte a los tomadores de decisiones de políticas públicas, ¿no? ¿Qué data es la que tenemos? ¿Qué data es la que tiene el CNPRED? ¿Con qué data vamos a trabajar? Hemos trabajado en este proyecto, ¿no? Desde distrito, ¿ya? Tenemos más aproximadamente para heladas, son algo de 1.380 distritos. ¿Qué medidas usamos? Susceptibilidad, letalidad de neumonía, mortalidad, infecciones respiratorias agudas de menores a 5 años. Ojo, letalidad, incidencia, mortalidad por neumonía son de menores de 5 años. Índices de daños a la salud, tasa de analfabetismo, desnutrición, que es importante. Necesidades básicas insatisfechas, entre otras. Esa data es disponible, como dije, por distrito. Antes lo actualizaban, se demoraban en la actualización. Ahora ya está, ha mejorado su plataforma, ¿no? ¿Y qué es lo que viene ahora? Voy a poner esto un poco más arriba. Vamos acá. ¿Y qué tiene que ver los mapas del cerebro acá, no? Que vamos a trabajar, una técnica que vamos a trabajar va a ser clustering, ¿ya? Clustering llevado a un nivel, a un buen nivel, creo, es una técnica que agrupa data similar. Agrupa patrones similares. Estuve viendo la vez pasada un video de un profesor de la Universidad de Waterloo, el laboratorio de Kimmler. Y lo que él decía era que esa capacidad en tu agrupar patrones, ¿ya? Por similaridad, son a los humanos, nos miden eso, mide eso la inteligencia, ¿no? Entonces, ese laboratorio apostaba mucho más en aprendizaje no supervisado o clustering que el aprendizaje supervisado o el predictivo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que el profesor Kohonen es un profesor finlandés. Él tuvo una idea en los años 90 aproximadamente, que es el cerebro humano se autoorganiza, ¿ya? Tenemos una área que es de la memoria, que es del sonido, ¿no? Que es de la imaginación, ¿no? Pero ¿quién organizó esto, ¿no? Lo que propone es que hay un mapeo en el cerebro que llega a la información y a ciertos grupos son los dominantes. Ciertos grupos entran en una especie de competitividad, ¿ya? Compiten con otros y estos son los que generalmente ganan, por ejemplo, una memoria visual, ¿ya? Llevó esa idea, y esta información es sacado de este artículo, se le dio una revisión de este tipo de algoritmos, no es un artículo de medicina, es sobre esto. ¿Cómo lo aterrizó? Ahora, hablando computacionalmente, ¿no? Lo llevo toda la información. Llevo esta información. Bueno, acá no, ¿no? Acá, ¿no? ¿Qué es lo que propuso Juan? Era un mapa en dos dimensiones, en
dos dimensiones, en que la información que va llegando acá, entra en competencia con muchos procesadores. Estas bolitas son procesadores, ¿no? Cada procesador tiene un vector. Llega un dato y todos van a apuntar a ese vector. Llega otro dato y apunta ese vector. Entonces, la información llega en, llega en paralelo. Y es que, si tenemos esa hipótesis, no, eso es lo que pasa realmente, se van a activar redes aquí, se van a activar redes aquí. Y hay algoritmos que miden la vecinanza, los puntos vecinos, hacen apuntar esos vectores a esos centros, ¿ya? Respetando la topología de la data. En otras palabras, ¿qué es lo que hace? Toda esta información que puede ser R a la N, muchas variables, lo reduce en un mapa de 2, ¿no? De un RN a R2. ¿Qué gana con esto? Este tipo de clase, ¿no? Esos cerros. Así que ustedes ven, estas montañas aquí, es que ha incidido en este espacio, ha incidido muchas veces ese dato. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto por no usar un CAMINS? ¿No? Un simple CAMINS que son algoritmos de segmentación que ya tienen en los años 60 o 50 y hasta ahora son muy bien usados. Es un algoritmo rápido. Además, ¿qué es de hacer un algoritmo de Machine Learning? Yo tengo la fase de entrenamiento y test. ¿Qué significa? Que yo tengo un modelo. Si viene una data nueva, acabo de aprender, tengo los pesos, tengo el cerro. Llegó una data nueva y esa data nueva se va a ir a un lugar que le corresponde. Irá a esta parte o a esta parte. En cambio, en un camino, llega un valor nuevo y ¿qué tengo que hacer? Otra vez el camino. ¿Cierto? ¿No? O ver cualitativamente ese punto, en qué grupo puede estar. ¿No? En cambio, ya tengo un modelo estructurado. Una ventaja de ser un algoritmo de Machine Learning y otro que, bueno, trabaja con muchos datos y sirve mucho trabajo, se usa bastante en reconocimiento de imágenes, mapas de pobreza y, bueno, ahora lo estamos usando para este tipo de fenómenos de dadas y triajes. Ya. Si utilizó estos algoritmos aquí, se dan cuenta que, por ejemplo, aquí, cada bolita, cada procesador es como un clúster, ¿no? Entonces tengo muchos clústeres. También es una ventaja más que me permite absorber, entender más las características de esa información, representar más las características de esa información. Por ejemplo, acá tengo 5x5, tengo 25 clústeres, ¿ya? En donde en estos 132, por ejemplo, este grupo aquí absorbió mucha data. Este de aquí, el 9, poquita data, ¿no? Los que están en amarillo, mientras más amarillo hay más comunicación entre procesador y procesador, ¿ya? Tienen más similaridad. Esto negrito, más oscurito, aquí, son los valles, son los espacios. Yo no me parezco mucho a esos colores más oscuros. Y ahora, hemos seleccionado 4 grupos y en esta parte, seleccionando, imagínense, 4 grupos de grupos, ¿no? En este grupo, hay 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Y me sirve porque tengo muchos, hay muchos distritos aquí. Gusta identificar estos grupos, me ayudó mi asistente Benjamín María, que tiene que trabaja conmigo en el ciclo. Y, bueno, ¿qué hay en cada grupo? En cada grupo podemos tener, por ejemplo, este azul, que es el grupo donde hay más tasas de ira, de infecciones respiratorias agudas, menores de 5 años. También tiene más en letalidad, tiene más en mortalidad y neumonía. Así puedo describir cada una. El último grupo, el 4, no estamos interpretando mucho porque como en el 4 juntamos lo que sobró. Entonces, el 1, 2 y 3 son los más representativos. En sentido, llamo representatividad, en sentido de interpretación. Para mí lo que vale es el clúster que se puede interpretar. Si no se puede interpretar, otra vez el experimento.
Y ahora, por ejemplo, y aquí viene la parte más interesante, ¿no? Que es, ¿y qué hay en el grupo 1? Hay, bueno, no se ve, pero hay como 580 y tantos distritos donde está la mayor tasa de IRA, donde hay el mayor promedio en neumonía, ¿ya? Y susceptibilidad, susceptibilidad tiene un 29% de susceptibilidad que sea muy baja. Y puedo, y acá, ¿y qué distritos están acá? Están todos estos, ¿no? Ojo, estamos hablando también de los departamentos, ¿no? Entonces, Junín, que está aquí, también puede estar en otro clúster, pero son otros distritos, ¿está? Ya, entonces, igual, si tengo el clúster 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, está en el clúster 1, ¿no? Y un nivel de susceptibilidad alta, se repite ese, la helada siempre en esta ciudad. Y tengo un clúster 2, identifico, el clúster 2 tiene mayor promedio tasa de IRA, segundo peor, por ejemplo, en tasa de mortalidad y neumonía. ¿Qué describimos con estos grupos? ¿Qué descubrimos? ¿No? Que no necesariamente una región que sufre por problemas de neumonía, IRA, mortalidad por causa de neumonía, se debe a las heladas. También se debe al déficit en hospitalar o de salud que tiene ese distrito, ¿no? Hay uno que sí se debe a las heladas, pero esto nos permitió definir esto. Entonces tenemos grupo 1, 2 y 3, ¿ya? El grupo 3 es el menor, que tiene el menor promedio de todos en estas tasas. Y hay el grupo 4, que no lo coloqué aquí. Ya, ahora, si tengo los cuatro grupos y tengo muchos distritos en cada grupo, los pinto, cada grupo, ¿no? Justo con Benjamín pintemos esto y ¡plum! Salió esto, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene el CNPRE? El CNPRE tiene esto, ¿ya? No son, que son cosas diferentes. Él tiene un mapa de riesgo, ¿no? Que hubo un desastre por esta helada. Solamente esta parte, porque el friaje cogería la otra parte, pero como estamos trabajando en helada, solo es esta parte. Pero hay algo que esto también me motivó a trabajar hace tiempo, que en los mapas de CNPRE, por ejemplo, te estoy diciendo que el riesgo es el mismo en casi toda la costa, ¿no? Y acá también. Y por ejemplo, o sea, si yo doy un paso, estoy bien. Si otro paso, estoy. Y toda la costa no tiene el mismo comportamiento, y lo veo acá, ¿no? No tiene. ¿Qué me está mostrando aquí? Que, por ejemplo, el clúster 1, este azulito, comparte, ¿no? El río comparte cierta similaridad con los demás azules. Que puede ser un déficit en salud, como puede ser también en friaje. Sé que todavía está medio grosero, pero en clúster tú no intervienes en los grupos, ¿no? El algoritmo ve similaridad. Se normaliza la data y ve similaridad y hace los grupos. Entonces, complemento. Me sirve para complementar. Pero hay un problema, ¿no? Se dan cuenta. Bueno, hay un problema. ¿Y cómo interpreto cada grupo con un indicador? ¿No? Ya tengo grupos de grupos. Ya, pero ¿y cuáles son los grupos más vulnerables? Tal vez, ¿no? Define vulnerable. ¿Es vulnerable respecto a qué? A salud, infraestructura, vivienda, ¿no? Como la data es que habíamos trabajado en el clúster, era salud, vamos a salud. Entonces, se propuso un indicador de vulnerabilidad. Ya. Esa función va a mapear a cada clúster, ¿no? Después a toda la data. ¿Qué hago? Fusión de información, ¿no? Se va a escoger tres variables, y esas tres variables se fusionan en este info para crear un indicador. Son los que son los indicadores compuestos, ¿no? Que salgo un indicador con varios. Y para eso uso nuestro bien amigo acá, los sistemas de inferencia difuso, ¿no? Sistemas basados en conocimientos fáciles. Y es muy usado para tratar información vaga. Son sistemas de toma de decisión mediante un sistema de inferencia de reglas. Pero no usamos todo eso para este tema. Solamente lo que me va a interesar acá es fusionar información. Entonces, a mi sistema difuso le está entrando dos variables, susceptibilidad, neumonía e IRA. Sacamos mortalidad y letalidad,
nos concentramos en estas tres. Queremos ver cómo está salud, ¿no? Una vulnerabilidad frente a salud. Y este es nuestro sistema, simple. Tengo variable 1, susceptibilidad, es la data de cada clúster, neumonía e ira. Y estos tres va a estar sistema basado en reglas, usamos tres o cuatro, tres. ¿No? Unas reglas, si esto es alto, 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 entonces el departamento está alto. Y eso nos sirve muy interesante porque me discrimina a los que tienen alto en neumonía, alto en ira, pero en bajo susceptibilidad. ¿No? Por ejemplo, me serviría como un filtro también posiblemente, pero más como un, creando un indicador. ¿Y de cuánto a cuánto el indicador será? Pues de 0 a 100. Y estas son las relaciones de las variables. Por ejemplo, susceptibilidad con ira, esta relación es bien no lineal con versus vulnerabilidad, ¿no? Igual, tiene que ser alta la susceptibilidad, alto el IRA para estar aquí. Y, bueno, neumonía y susceptibilidad tienen que ser bien altas en ciertas regiones para tener una vulnerabilidad alta. Y ahora apliquemos. Vamos a aplicar este algoritmo a los grupos y tuvimos estos mapas. Cada grupo tengo, yo sé que distritos hay en cada grupo y se aplicó este algoritmo y obtuvimos mapas de calor. Y acá está lo interesante. Esto sí me ayuda a interpretar, ¿no? ¿Qué clúster es el más vulnerable o no, no? Ojo, estas manchas que ven acá rojas son los que están en peores condiciones, vulnerabilidad más alta, pero no significa, por ejemplo, que esta mancha que está aquí no lo sea. Si hacemos un zoom, si hace un zoom, como es por distrito, está ahí. Marca rojo. No. Y, bueno, entonces, en el primer clúster, es el que tiene más vulnerable. Ojo, acá me marca hasta 40 y tantos, 43, pero hay distritos que son 90 y tantos de vulnerabilidad, solo que acá usamos un valor medio, ¿no? Y eso está bajando. Y hay aquí un departamento en Junín, un departamento en Pasco, en Cajamarca y tal, y podemos indicar el grado de vulnerabilidad. Entonces, bueno, cerrando en esto, se ha seguido bien el KDD, ¿no? El descubierta de conocimiento. Hemos trabajado con datos, ¿no? Se han transformado esos datos, se ha aplicado algoritmos que a las finales están agregando valor a mis datos. Y generamos conocimiento con esto, ¿no? ¿Falta conocimiento? Sí, falta conocimiento. ¿Qué falta? Las políticas públicas que pueden ser rescatadas de este tipo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Big Data no habla en el sentido de... Yo no he trabajado con mucha cantidad de datos, ¿no? 1.300. Más en el sentido de algoritmos que agregan algún tipo de valor predictivo, de clúster. A ese sentido me refiero a este paradigma. Y, bueno, se ha propuesto escenarios de riesgo aislados basados en clustering que me ayudan a interpretar mejor a los tomadores de decisión mi resultado. Imagínense una política que yo puedo hacer en un distrito que quede en este lugar, yo puedo aplicar en otro distrito que esté en otro lugar, ¿no? Y propuesta de un único valor de vulnerabilidad. Aquí sabemos que faltarían agregar mucho más variables. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. A continuación vamos a pasar a la mesa de discusión donde los tres expositores van a conversar sobre los retos justamente de investigación en ingeniería y las líneas de investigación futuras que se podrían tener en esta técnica. Bueno, los dejo a los tres para que inicien la discusión. Cristian, tú estarías a cargo de conducir la mesa. Ok, gracias. Un poco la idea es de este espacio de poder compartir algunos lineamientos o perspectivas que tenemos sobre la investigación, específico en el departamento de ingeniería. Tenemos algunas sublíneas, ¿no? Dentro de la tecnología de información, en la que yo estoy, que comparto con colegas como Michelle Rodríguez, Edgardo Bravo, y me parece Oscar también ver todo lo que es comportamiento usuario, adopción tecnológica, ¿no? Anita, tú estás en sistemas
Estaba en sistemas, me pusieron dinámicas complejas. Entonces, no sé si yo comento un poco lo de mi área y después de repente. Entonces, en el área de adopción tecnológica, por ejemplo, estamos, hay el curso de trabajo final en módulo de investigación, que también los chicos están empezando a hacer sus investigaciones en temas parecidos, ¿no? Hay algunos alumnos que están viendo, por ejemplo, la adopción de estos aplicativos donde la tarjeta de crédito es virtual. Ya no es el cartón, sino la tarjeta de crédito aparece dentro del aplicativo. Creo que lo tiene iPhone por el momento. Pero hay otras opciones que seguramente van a ir apareciendo. Y es un poco lo que comentaba durante la presentación del Open Banking, de permitir que otras empresas puedan interactuar con el sistema financiero y la información de los usuarios para poder crear más servicios y mayor valor agregado, ¿no? También algunas de las líneas están más orientadas en lo que es, por ejemplo, temas de privacidad con el uso de tecnología, que también es algo importante, sobre todo hoy que los usuarios generamos muchos datos, y por lo tanto el tema de privacidad siempre es una barrera importante a discutir durante la adopción tecnológica. Dentro de las tecnologías también está algo, ¿no?, que ha empezado, por ejemplo, con el COVID, que es el uso de las plataformas para educación virtual. Estamos haciendo algunos estudios para ver, por ejemplo, cuáles han sido las características del estudiante durante el uso de las plataformas, qué características de la plataforma han llevado a que este estudiante o en general tengan una mayor satisfacción con la plataforma, un mayor nivel de aprendizaje, para poder, ¿no?, tener también alguna idea de lineamientos a futuro. Entonces, eso es un poco lo que les voy comentando primero, y después de repente, no sé si, Benita, tú quieres comentar un poco lo... Dentro del departamento también tenemos bastantes trabajos multidisciplinarios. De hecho, mi trabajo que les mencioné es con Mario Chong, pero también tenemos colaboraciones con profesionales doctorados dentro de Colombia y de Brasil, y siempre tomando el tema de la vulnerabilidad, no solo alimentaria, sino también en aspecto mucho más social a nivel de riesgo, de logística. Y la realidad es que las visiones de cada uno de nosotros, desde el ingenieril, desde el físico, de experto en redes, puede dar un resultado muy, muy beneficioso, no solo a nivel académico, sino también un impacto a nivel social. Y eso es algo que estamos comentando mucho dentro del departamento de ingeniería, de trabajar con distintos tipos de disciplinas y generar conocimiento desde todos los ámbitos, ¿no? Mi colaboración muchas veces con física es más modelos matemáticos, más desde la parte de sistemas complejos, como mencionaba antes Cristian, pero siempre todos colaboramos tratando de llegar también a un fin social, como lo mencionaron al principio del estado. Desde el punto de vista académico, dentro de la universidad, mi curso específicamente se llama Tecnologías para el Desarrollo Sostenible, y los chicos justamente trabajan durante todo el semestre para tener un logro final que sea un paper, y tienen que elegir una tecnología de alto impacto dentro de una empresa, de una organización, donde hayan visto que puedan generar valor también y que les permita una toma de decisiones. Así que desde el departamento de educación, lo que les puedo comentar. Gracias, Linda. Gracias, Cristian. Vieron más que todo esto en el área de investigación de inteligencia artificial, que está dentro del departamento, dentro de la carrera de ingeniería de información, en donde nuestros estudiantes estudian algoritmos, desde el tratamiento de datos, ¿no?, hasta los algoritmos más avanzados, hasta imágenes, ¿no?,
para poder aportar, ¿no? Dar una, ayudar a la toma de decisiones sea mucho mejor, sea mucho más efectiva, sea más específica, ¿no? Y la verdad que estas, las técnicas que se ven en la carrera, siendo cuenta, las aplicaciones son para diversas áreas. A nuestros alumnos le decimos, en un momento, con este tipo de algoritmos vas a ver temas como enlaces y viajes, y de repente el mismo algoritmo te va a servir para perfil de clientes de bancos, ¿no? Y es más, hemos hecho publicaciones bastante, hemos trabajado, por ejemplo, el profesor Juan Lazo también trabaja en esa, área. Y hemos trabajado con profesores del área de marketing, también Ana también, me acuerdo, en CO2, en predicciones. Son áreas bien transversales que están enfocadas en la toma de decisiones. Eso es lo que puedo comentarles. Gracias, Álvaro. También para hacer algunas precisiones, por ejemplo. Últimamente, en la época que vivimos también desde la universidad y desde el departamento, impulsamos lo que es estudios multidisciplinarios. Efectivamente hay entre nosotros colaboración con otros departamentos, marketing es uno de ellos, tenemos, digo, por ejemplo, que ven el tema de inspiración, de marketing de dispositivos electrónicos. Entonces, encontramos un campo en común que podemos aportar con distintos conocimientos. En mi misma presentación que he hecho hoy, mucho de la parte teórica viene del campo de la economía. Entonces, tal cual el departamento lo ve, el tema de multidisciplinario y la colaboración en ingeniería con otras áreas va a ir creciendo. Y el enfoque o el objetivo que tenemos como grupo también es poder ir generando mayor impacto social, mayor impacto en políticas públicas, que posicionen también al departamento y a la universidad como referente en estos temas. Okay, entonces, no sé si hay alguna parte de pregunta. Sí, no, tenía preguntas. Ok. Entonces, de repente yo le agradezco mucho a todos. Ok, muchas gracias, Cristian. Por la, digamos, por las palabras Cristian, Ana y Álvaro. A continuación, estimados participantes, los dejamos con las palabras finales a cargo del profesor Oscar Gazón Buja, decano de la Facultad de Ingeniería y investigador del Centro de Investigación de la misma Casa de Estudios. Adelante, Oscar. Gracias, presidente. Bien, señora profesora Joana Camiche, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, señores profesores e investigadores del CIUB, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hemos asistido tanto presencial como virtualmente a la realización de la novena conferencia del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico con motivo de su 50º aniversario. Y en esta ocasión, enfocada en un tema fascinante y de innegable actualidad, cuál es la importancia de las tecnologías para enfrentar los cambios mundiales, que ha sido convenientemente organizada por el área de tecnologías de la información e innovación del CIU. Las tres presentaciones efectuadas nos han mostrado con lujo de detalles cómo el uso de la tecnología es capaz de mejorar el proceso de toma de decisiones que enfrentan las organizaciones para satisfacer la imperiosa necesidad de tener la información correcta, en el momento correcto y en la forma correcta que les permita operar y desempeñarse de manera eficaz y eficiente. Hemos podido comprender, gracias a las impecables presentaciones de los docentes de la Facultad de Ingeniería, el enfoque multidisciplinario que tiene la tecnología en la solución de los problemas de la sociedad, habiéndose documentado aplicaciones en campos tan diversos como la agricultura, el comercio minorista y las desavenencias del clima. Es una verdad irrefutable el hecho de que no existe área de la economía ni tipo de trabajo que permanecerán desconectados de las tecnologías digitales ni de los datos que producen, capturan y almacenan.
y sobre todo en los tiempos actuales de constante cambio y disrupción, las personas estamos obligadas a adoptar una mentalidad digital, que no es otra cosa que el conjunto de enfoques que utilizamos para dar sentido y hacer uso de los datos y de la tecnología. Debiendo quedar atrás la costumbre de clasificarnos en las categorías de trabajadores técnicos o trabajadores no técnicos, ahora todos somos trabajadores digitales. Los líderes que desarrollan una mentalidad digital son más capaces de preparar sus organizaciones para alcanzar el éxito y adaptarse rápidamente al cambio. Cuando las organizaciones son conformadas por personas con mentalidad digital, reaccionan más rápido a los cambios del entorno y están mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades que se presentan. El camino a emprender apunta a lograr una transformación digital en las organizaciones, es decir, el rediseño de sus procesos y competencias para volverlas más adaptativas, utilizando datos y tecnología y aplicando, entre otras técnicas, Big Data, analítica de datos, inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina o Machine Learning y la Internet de las cosas. Prosperar en la era digital requiere más que simplemente adquirir habilidades para trabajar con tecnologías digitales. Para alcanzar el éxito es necesario pensar diferente. Eventos como el que hoy nos ha reunido nos sirven y nos impulsan a ser cada vez más digitales. Agradezco al Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico por brindarnos esta oportunidad de tomar conciencia de la importancia de las tecnologías y reafirmamos el compromiso de la Facultad de Ingeniería de seguir colaborando en la difusión del conocimiento en nuestra universidad. Agradecemos su presencia en este evento y los invitamos a seguir participando de futuras conferencias que organice el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Y con esto finalizamos el conversatorio de hoy. Los invitamos a participar de la 10ª conferencia a realizarse en conmemoración de los 50 años del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico el próximo jueves 15 de septiembre a las 8 de la mañana. El título de la conferencia es Comercio y Desarrollo, estándares de sostenibilidad y de sus impactos, y está organizado por el área de Economía, Negocios y Relaciones Internacionales. Muchas gracias.